hecho de que a cada uno de nosotros nos cueste un Perú alquilar o comprar un terrenito o tener una casa, no es una casualidad. El hecho de que cada vez que nuestros hijos transcurren los 16, 17, 18 años y nos quedamos desvelados a la noche, las madres, los padres, pensando, ¿cómo le voy a poder dar a mi hijo un pedacito de tierra? A ver, lo pongo en el terrenito atrás, en el propio terreno nuestro, o trato de, y vamos, y averiguamos, y nos dicen los precios de los terrenos y nos queremos matar. Cada vez que vemos una ocupación de tierras hecha de cualquier manera, a veces con grupos mafiosos que utilizan la necesidad de nuestras familias más pobres, vamos a discutir de quién es la tierra. Si estamos discutiendo esto, el mensaje que estamos dando es que nosotros vamos a discutir todo. Vamos a discutir la patria misma. ¿Qué patria queremos? Tiene un desarrollo claro esta normativa. Por ejemplo, excluirla como inversión. En su artículo 10 habla que excluye la tierra rural como inversión y todo lo que esto implica. Le da un sentido central a todos los que producen la tierra, a todos los que la distribuyen y a todos los que la consumen. O sea, todo el producido de la tierra pone en esta soberanía alimentaria como eje central. Es importante esta norma donde habla del orden público, que quiere decir que se va a establecer en cada una de las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. No hay debate en este tema, en esta decisión. Y esto me parece que es lo relevante de esta norma, donde no solamente estamos debatiendo cuestiones de derechos, quién es dueño de la tierra, su titular, no titular, sino que estamos modificando nuestro sistema productivo. Estamos debatiendo qué producción queremos para los próximos años. Son muy poderosos los intereses, ya lo vimos en la situación de la 125, cuando quisimos imponerle a los derechos de exportación a los grandes pool de exportación, valga la redundancia, vimos que agazapados ganaron vía una batalla con los medios de comunicación, nos hicieron retroceder bastantes metros en estas cuestiones de discutir el poder. En buena hora, el Gobierno Nacional hoy está impulsando este proyecto. Queremos desde aquí, desde Almirante Brón, dar la adhesión de nuestro gobierno municipal, de nuestro partido justicialista, de todos los partidos del hermanos del Frente por la Victoria, que estamos dispuestos a ayudar a militar estas ideas